raíz de la epidemia de ébola de 2013 se vio que había muchas comunidades vulnerables que no estaban mapeadas. Lo que pretende la iniciativa básicamente es mapear aquellas zonas vulnerables para poder llegar a esas personas antes de una crisis y después. Es abierto y entonces varios miembros colaboran. Entonces cada uno desde sus respectivos lugares van creando una comunidad para que cada vez haya más gente que pertenezca y que quiera participar como voluntarios en estas acciones. Es algo innovador, moderno, que utiliza la tecnología y que es abierto y transversal a un montón de organizaciones, desde organizaciones que se dedican a la ayuda humanitaria y a proyectos de desarrollo, hasta comunidades locales de mapeadores que abogan porque estos instrumentos se utilicen de forma correcta. Recibir este premio es un reconocimiento a la labor que se está haciendo y que llevan haciendo muchos años Cruz Roja Americana, Cruz Roja Británica, HOT, Médicos Sin Fronteras, porque al final es poner en relieve la importancia que tiene el hecho de mapear zonas vulnerables para que las organizaciones tengan un acceso más fácil.